nuestro. A ver, atención, amigos míos. Hoy día, para muchas de las personas que nos están viendo, puede que vuelen hartas plumas. ¿Por qué? Porque vamos a colocar en el pedestal, mira lo que estoy diciendo, o por lo menos en el lugar que le corresponde a la estantería de las divinidades, a Belcebú, al diablo, a Satanás, al cola de flecha, que cada vez está más cerca de convertirse en una institución religiosa válida y donde próximamente Chile podría tener una iglesia que le rinda culto. ¿Es realmente malo? ¿Es sobre quién debemos arrojar nuestras fechas? ¿O simplemente la víctima de una mala prensa producto del cristianismo? Vamos a denunciarlo y ver si realmente estamos con alguien de temer. O quizás con alguien en donde por ahí vale la pena hacer alianza. Maestro, si que quieres vivir la vida en plenitud, ojo. Voy a hacer la primera pregunta que me parece que es la que hay que hacer en este caso. Usted que conoce el diablo de cerca. ¿Usted qué es? He estado con él. ¿Y vos? Yo estaba con él, yo estaba con él. Yo también, le mando un saludo, maestro. ¿Qué chandelero todo esto? No ha ido allá, no ha ido, no ha ido. Usted ya se me está olvidando. Maestro, dígame. Me imagino que la pregunta es obvia, pero ¿el cola de flecha existe, entonces podríamos decir que es un ente real? Mira, qué buena pregunta. Una ¿sabe qué? Siendo que es muy difícil contestar de una manera tan tácita, debo decir que si yo junto las distintas religiones que existen, ya sea que se llame Satanás o Mara, por ejemplo... Mara se llama en otra a la India, que es, ojo, el demonio, el diablo, es el dios de las ilusiones, el que te hace creer y caer en cosas que no son duraderas y que no vale la pena invertir y que te hacen perderte del camino. Hay en todos los tipos de religiones y culturas y países y naciones a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si yo cuento con eso, si yo cuento con aquellos grandes sabios que no han tenido religión, pero que hacen referencia a él, existe una persona, una entidad que encarna las características de este ángel caído, debo decir que sí. Tú puedes invocarlo, puedes pedirle favores, puedes irte en buena con él y él se te puede ir en mala. Y la verdad es que ahí ya es otra historia. Pero existe una fuerza concretada, con personalidad, que es una entidad autónoma. Debo decir que para asusto de algunos y esperanza de otros, sí, existe el diablo. ¿El origen es cuál? Poco para contar la historia. Excelente, vamos en ese punto, pero antes quiero tomar de una noticia. Esto acaba de ocurrir hace menos de un mes. Se acaba de abrir, ojo, en Estados Unidos, ya con los permisos de lo que ocurrió antes, una nueva iglesia. Y esta vez en la tierra de las brujas, me refiero en la comunidad de Salem. Abre oficialmente el templo satánico en Salem, amigos míos. Localidad conocida por las brujas, ¿cierto? Salem y, como Talagante. Y rituales. Es como su Talagante, su Salamanca. Bueno, ahí hay de todo. Bueno, esto se ha instalado en un viejo, ahí está, en esta edificación de la época victoriana, que antes servía de funeraria y muy propicio, digamos, por la temática. Hoy día es un culto del demonio. Existe una exposición permanente respecto a cómo se torturaba a las brujas de esta, históricamente en esta localidad donde se emplaza hoy esta nueva iglesia, y un museo dedicado al cola de flecha, al mismísimo Satanás. Y la estatua de bronce que ustedes veían, ahí está, que obviamente le rinde homenaje a esta criatura, el ángel caído, Belcebú, Lucifer, Satanás, etcétera, etcétera, el diablo finalmente, está obviamente con la clásica imagen de Baphomet. Si ustedes se preguntan qué es Baphomet, es esa representación en particular, muy parecida a la que está en las cartas de tarot, que es esta especie de macho cabrío con pechos de mujer, que es lo masculino, lo femenino. Como un animal. Es como una energía que sabe, que apunta a lo que está arriba, que conoce la divinidad, conoce cómo opera la bondad, pero también sabe cómo mucho se ancla en el poder de la tierra. Y esta vez con niños adorándolo y obviamente con los símbolos de la serpiente, de los viejos receptáculos reptilianos que traen todas estas deidades satánicas. Solo que vamos de a poco entendiendo que satánico no tiene que ser algo cruel, maligno, sino incluso todo lo contrario. Atención con esto. ¿Casi se te ha metido el diablo alguna vez? Se le metió el diablo en el cuerpo. Ojalá se le meta. Ya, la lujuria. La lujuria. No, pero fíjate que Marilyn Manson, por ejemplo, es un sacerdote de una iglesia satánica. Ajá. Y él no habla que le hace culto a Satanás, ni que tampoco matan animales, ni nada de eso. Sino que él habla de que el ser humano tiene tanto el Dios
como el diablo. Perfecto. O sea, luz y sombra, la dualidad del ser humano. El bien y el mal, el equilibrio. Claro, bueno, exacto. Linda, culta, potona. Pero las tiene todas. ¡Pare, señor! No, pero es el diablo, Dios encarnado en este precioso. Se le metió el diablo al maestro. Se le metió el diablo al completamente trabajado. Bueno, en este momento. El origen que usted me preguntaba y que usted, amiga, no puede tener más razón en esto. Nosotros somos una consecuencia, si tan solo nos remitiéramos a lo que cuenta el Génesis, ¿cierto? En el primer libro del Pentateuco, Antiguo Testamento bíblico. Pentateuco, que son penta de cinco, como pentagrama, los cinco primeros libros principales que conforman el Antiguo Testamento, del Génesis pasando por el Éxodo, etcétera, etcétera, hasta obviamente llegar a donde está depositada la historia de Lucifer. Existían dentro de las huestes de Dios. ¿Huestes? Huestes. O sea, maestro, ¿qué es agrupación conformada según ciertas intervenciones para tal cosa. O sea, se habla de las huestes de aquellos que van a atacar algo, o unas huestes que son, por ejemplo, grupos de estudios para entender tal o cual cosa. Gracias, una acumulación programa. De personas que... ¿Cuántos saben? Okay. ¿Cómo aprendo en este programa? ¿Qué pasó? Bueno, ¿y por qué pasan de música? Ay, te pasan ahí de inmediato a Carmen, de George Bizet, que es lo que estábamos escuchando recién. Ya, siga. George Bizet, Bueno, George Bizet, tremendo actor de óperas como Carmen, y sin lugar a duda, putera. Historia fidedigna de este gran compositor francés. Ok, ¿qué es lo que pasa? Estaba Dios con todos sus grandes ángeles, ¿cierto? Porque hay distintos niveles: ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, hay de varios tipos. Pero su principal línea, obviamente, son como los arcángeles, que son los guerreros, ¿cierto? Como Miguel, son los protectores. Gabriel, son los que llaman. Exactamente. Sí. Muchos de los nombres, digamos, terminados en Yel, así, tienen que ver con nombres de ángeles. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? En algún momento, Muriel, había uno entre ellos, que era Lucifer o Satanás, Manuel, que es el portador de la luz. Era el más bello. Ojo, esto ya lo vamos a ver, esto está consignado en la Biblia. Era el más bello de todos. ¿Qué le pasó? El más inteligente. Y el más arrogante. Y el más arrogante por eso. O sea, se pisó solo la cola, dado sus propiedades que según él lo acercaban demasiado a Dios. Y en algún momento, sabía que era bueno. Él sabía que era bueno. Sabía que era de los buenos. Tenía el cuento. Claro, tenía sus patas propias, el bueno y todo lo demás. Entonces, en algún momento Dios, a sabiendas de esto, dice, bueno, ya que vivimos nosotros en esta comunidad celestial, tengo un gran invento, que somos nosotros, la raza humana. Y aquí se agregó un conflicto tremendo, donde a los ángeles, con todas sus potestades, capacidades de milagro, les dice, ustedes están por debajo del ser humano. O sea, ustedes los van a cuidar a ellos, a nosotros. Ustedes los van a guiar, cuando se pierdan, ustedes los van a hacer de ayuda. Y eso es así, ¿eh? Es así. Hombre, entonces los ángeles dijeron... Hay gente que ha visto ángeles protegiendo a seres humanos. Por cierto, sin lugar a dudas. Hay gente que cree mucho en los ángeles y tiene su estatua de los ángeles, les habla, los invoca. Hay tipos de terapia basado en los ángeles. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? En algún momento, Dios hace esto porque se da cuenta de que la mayoría de los ángeles dijeron, lo que usted ordene, Señor. Perfecto, vamos a cuidar a estas criaturas que tienen en su raíz del alma una capacidad divina que no es diferente a la nuestra ni a la tuya, que es el gran creador, que lo hizo a su imagen y semejanza. Pero hubo otros, entre ellos Lucifer, que de ahí pasa a llamarse Satanás, que dijo, yo no estoy seguro cuáles habrán sido sus palabras, pero me imagino que debe haber sido así como, antes lo chupo, qué bueno hacer. ¡Ya, diablo, maestro! Que yo creo, bueno, si el diablo habla así. No, yo estoy así, súper atenta, escuchando. Pero si estoy hablando con la verdad. Ya, pero espérate, la Biblia no dice así, ya, tendrá otras palabras. Claro, es que es más cuidado esa palabra. Pero cuéntame, ¿por qué el ser humano adquiere mucho más importancia frente a los ojos de Dios que sus mismos ángeles? Para él era una prueba, era una prueba de ver dónde están ubicadas la primera división que él hace de los Elohim entre la Santa Trinidad, ¿cierto? El Padre, su Hijo y el Espíritu Santo, y esta segunda línea que tiene que ver con todas estas criaturas celestiales que también podían obrar milagros. Entonces, cuando nos crea a nosotros, es cómo genera este juego que hace Dios, que te manda a lo más abajo para que tú vuelvas y de regreso a la casa, como dicen los budistas, que es al encuentro con él.
con la ayuda de ellos, que no necesitan nada, que nunca tuvieron un cuerpo físico, y de repente se da cuenta que hay algunos que no están de acuerdo, y esto se divide y es condenado al submundo, que es el infierno, que es el lugar que tenía reservado para él. ¿Me permite solo un alcance? Pero por favor, esto es un avance, esto nos estamos preparando para lo que va a ser el programa de Halloween el 31 de octubre. Así que junten miedo. No, a... no voy a hacer. Guarden sus, saquen sus ouijas del cajón. Pero me dicen por interno. No, pero no son dulces Halloween. Busque sus mejores disfraces. Así que prepárense. Ahora, tengo una pregunta. Maestro. Habláis de una iglesia satánica en el fondo. Sí. Hay una iglesia satánica entonces, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y qué tipo? Anton LaVey es la más conocida. Aleister Crowley tiene otra también iglesia satánica. Pero son todas distintas. Son todas distintas porque los preceptos los hace el hombre. ¿Con mandamientos? Dios, o sea, el diablo no escribió. Sí hay mandamientos, pero fíjate que no tienen que ver como la mayoría de las personas piensan, como sacrificio humano, matar personas, robar y todo lo demás. Simplemente decirle que el gran cosa que hizo el diablo fue tratar de destituir al hombre de ser un tipo borrego, obediente y que le tiene miedo a Dios, que sea un tipo con toda la garantía de su cuerpo, su mente y su capacidad reflexiva. Pero... a diferencia de los animales, para disfrutar la vida y de todos los placeres que le pueden otorgar los cinco sentidos, sin necesariamente tener que matar a alguien. Salfa, lo que pasa es que ella, en lo concreto, por ejemplo, una persona católica, sí, ¿okay? Es entendido, tenemos un porcentaje alto del catolicismo. Sí, como yo, por ejemplo. Y aunque una persona probablemente no pertenezca a esa religión, se entiende un poco que hay una misa, que hay ciertas partes, etc. En esta iglesia satánica, sí, yo de verdad no me imagino qué es lo que se hace. Ah, perfecto. ¿Qué es lo, en lo concreto, en lo explícito, qué hacen? ¿Cuál se es el se ofrecen ritual? Misa. Vale decir, se elevan cantos y oraciones en relación a levantar a un pedestal las capacidades del hecho de uno como ser humano tener inteligencia, raciocinio y todo lo que podría hacer eso en compañía de tu cuerpo. Te invita a tener una vida placentera, pero principalmente, ¿qué es lo que buscan? ¿Cómo es? ¿Cómo nació este ángel? Que tú seas inteligente, que te desarrolles intelectualmente y que finalmente ocupes todos tus dones para tu propio y no necesariamente egoísta placer. Y entonces hay una campaña. Maestra, entonces no es malo. Es que si tú la escuchas así, no es malo. Es simplemente un invitador a experiencias terrenales para así ver con eso. Catalizas una vida quizás más divina. Es que igual había escuchado de repente que en el planeta Tierra era el infierno, porque además los seres humanos cometemos muchos pecados y de todas maneras es el lado sombra de nosotros los seres humanos. Exactamente. ¿Sabes qué? El infierno no es la Tierra. El infierno es la mente de las personas que deciden dónde viven, si en el infierno. Aterricemos esto a nuestra cercanía. Nosotros esto lo vemos lejos. Aquí en Estados Chile, Unidos, cerquita, en Argentina, en Colombia. ¿Hay algún indicio ahí? Chile, por ley, debiera permitirlo. Sin embargo, a no dudar que Latinoamérica es un continente tremendamente cristiano y sobre todo, digamos, adorador de la Virgen, sí, ¿cierto? Virgen María, aquí la Virgen del Carmen, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto que habíamos, como tú decías, lejano en Estados Unidos, ya con dos iglesias instauradas en ese lugar, en Colombia también se acaba de inaugurar la primera iglesia satánica, el primer templo en el mundo, donde hasta ahora Lucifer, en Colombia, amigos míos, primer país sudamericano que abre los fuegos. ¿Cómo se llama esta iglesia? Semillas de Luz. Acuérdense, el diablo quiere que tú seas inteligente. Cruz invertida. Sí, cruz invertida. ¿Y saben quién es el que? El líder de esta secta. ¿Quién? Un ex policía. No me digas. Sí, señor, un hombre que prometió defender la ley y el orden, que atrapó a los malos, hoy día dice, ¿saben qué? No es que me haya equivocado en mi oficio, pero algunas personas de las cuales atrapé quizás no merecían la cárcel, sino más bien incluso un aplauso cerrado por buscar el placer en cosas que la ley dice que es completamente prohibido, amigo mío. Ahí faltó la foto con los cobardes, eso sí, en la iglesia. Sí, no, en Colombia. Claro, quizás no hubiera sido un buen luciferino. ¿Por qué? Le explico. Hay otras tendencias, porque si bien está en esta iglesia institucionalizada, donde tú das parte de tu sueldo, donde vas a escuchar misa, donde aprendes algo sobre cómo desarrollarte como ser humano, hay otras tendencias mucho más ocultas, no tan abiertas, como son las siguientes. Las enumero. Culto luciferino, como el yazidismo, esta religión que está instaurada en Kurdistán y que también aquí apunta, así como lo hace Lucifer en su inicio, le rinde culto a un dios que no es el dios que nosotros conocemos y al mismo tiempo al diablo, como lo que decía Katy. Si vamos a hacerle, obviamente, pleitesía a uno, tenemos que hacerle el otro, porque es parte también de nuestro ser y no lo podemos desconocer. Y la idea es entregar este conocimiento a la humanidad.
Hay otro que es el Thelema, corriente de pensamiento que adora a Osiris, la versión egipcia de Lucifer. Ojo, esto es como el mito de Prometeo en la antigua Grecia. Hay un hombre que le roba el fuego del conocimiento a los dioses, a Zeus, ¿lo invocan? ¿En rituales? Se lo roba en el Olimpo y hace que el hombre sea inteligente y fue condenado a vivir eternamente. Y los buitres le rasgan la guata, le comen las tripas y como Wolverine vuelve a regenerarse y lo vuelven a matar. Los dioses son celosos de aquellos que le robaron el conocimiento, que fue lo que hizo el diablo con Adán y Eva por comer del fruto del conocimiento. Exacto. Cuando él tenía un fruto prohibido. O sea, Dios quería que el hombre fuera tonto. Que no tuviera discernimiento. Ojo con eso. Pero que fuera un animal más. La película Wolverine, sí, no existe. No, cuidado. Es un ejemplo. No sabemos. Además, ese poder se llama Healing Factor, maestro. No sabemos, Julián. A diferencia también del esqueleto de adamantium que tiene en su endoesqueleto. Gracias, Mauro. Ya, atención. Atención. Los masones, aunque ustedes no lo crean, que es esta logia de personas con grandes altos rangos de profesionalismo. Con tanto misterio alrededor. Con tanto misterio, pero cada vez más abierto. Fíjense que tienen una propia versión de cómo ven a Satán, siendo que ellos adoran al gran arquitecto del universo, que podría ser Dios. Pero, ¿qué pasa con el diablo y la masonería? Lo siguiente, atención. Para la gente de la calle, es decir, para los no iniciados o profanos, Lucifer es el maligno o el mal, ya que tiene una formación cristiana, prioritariamente católica. Para los iniciados de los primeros grados, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios. Y para los iniciados de alto grado, donde ya encontraríamos a los luciferianos, que no son luciferinos, Lucifer es el propio Dios. Él es Gabriel. Tengo una pregunta. Atención, voy a ir a eso. Gabriel López es grado 33 máximo de la masonería. Seco. Este hombre de origen español. Y para los que están recién partiendo, el diablo lo usan como una metáfora referencial respecto a la iluminación del conocimiento. De ahí también salen los Illuminati, que significa lo mismo. Hay que tener ojo, muchos lo han ocupado para cosas negativas y algo. Tiene mala prensa. ¿Sí? Sin embargo, lo que él también dice para los que ya están en un grado máximo. El gran arquitecto del universo, al parecer, da un pie atrás, lo que sería Dios para ellos, y entra como el verdadero Dios único, el que siempre estuvo detrás, el mismísimo Satanás, lo que, digamos, es complejo en términos culturales, por la mala prensa que tiene. Eso viene a cambiar todo. Pero viene a cambiar completamente todo. Como maestro, entonces. Claro, entonces aquí, para que ustedes vean de cómo ha estado desvinculado de cierta honestidad de cómo se ha planteado el diablo en la historia, voy a citar a un conocidísimo y indesmentible maestro guía espiritual como es Osho, ¿cierto? Me encanta. Bueno, hay muchas personas que solo siguen a Osho. ¿Qué dice Osho en el año 72? Ojo con lo siguiente. El diablo mismo era un dios rebelde, como usted decía, Lama. Un ángel rebelde que se alzó contra Dios, pero en sí, él era un dios. Para mí, dice Osho, no existen, mira, Katy, dos fuerzas en el mundo como Dios y el diablo. Esa dicotomía es falsa. Solamente existe una fuerza. Y la dicotomía no es de dos enemigos, diablo y Dios, sino de dos polaridades, como el yin y el yang, claro, de una misma fuerza, claro, del Dios y el diablo. Finalmente, el cristianismo. Los mismos que le robaron el conocimiento en la mejor época, alzada del conocimiento humano, me refiero a 500 años antes de Cristo, cuando comenzaban los primeros griegos y filósofos, y que después fueron destronados con la venida de Jesús. La verdad es que los primeros cristianos no hicieron más que detestar la racionalidad, el poder de la inteligencia humana, para finalmente prohibirle el hombre lo que en algún momento en el fruto prohibido le tenía vedado, que era el árbol de conocimiento. ¿Es el diablo tan malo? No lo sé. Pero lo único que les puedo decir, amigos míos, es que no se puede desconocer si ya el diablo es creación y producto del mismo Dios. Usted elige. Muy bien. ¡Grande el diablo! Hay que adorarlo, hay que adorarlo. Carmen, y sin lugar a duda, ¡putera! Historia fidedigna de este gran compositor francés. Ok, ¿qué es lo que pasa? Estaba Dios con toda
sus grandes ángeles, ¿cierto? Porque hay distintos niveles, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, hay de varios tipos. Pero su principal línea, obviamente, son como los arcángeles que son los guerreros, ¿cierto? Como Miguel, son los protectores. Gabriel, los que llaman. Exactamente, sí. Muchos de los nombres, digamos, terminados en Yel, así, tienen que ver con nombres de ángeles. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? En algún momento, Muriel, había uno entre ellos que era Lucifer o Satanás, Manuel, que es el portador de la luz. Era el más bello. Ojo, esto ya lo vamos a ver, esto está consignado en la Biblia. ¿Bello? Era el más bello de todos. ¿Qué le pasó? El más inteligente. Y el más arrogante. Y el más arrogante por eso. O sea, se pisó solo la cola, dado sus propiedades que, según él, lo acercaban demasiado a Dios. Y en algún momento, sabía que era bueno. Él sabía que era bueno. Sabía que era de los buenos. Tenía el cuento. Claro, tenía sus patas propias, el bueno y todo lo demás. Entonces, en algún momento, Dios, a sabiendas de esto, dice, bueno, ya que vivimos nosotros en esta comunidad celestial, tengo un gran invento, que somos nosotros, la raza humana. Y aquí se agregó un conflicto tremendo, donde a los ángeles, con todas sus potestades, capacidades de milagro, les dice, ustedes están por debajo del ser humano, o sea, ustedes los van a cuidar a ellos, a nosotros. Ustedes los van a guiar, cuando se pierdan, ustedes los van a hacer de ayuda. Y eso es así, ¿eh? Es así. Hombre, entonces los ángeles dijeron... Hay gente que ha visto ángeles protegiendo a seres humanos. Por cierto, sin lugar a dudas. Hay gente que cree mucho en los ángeles y tiene su estatua de los ángeles, les habla, los invoca. Hay tipos de terapia basados en los ángeles. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? En algún momento, Dios hace esto porque se da cuenta de que la mayoría de los ángeles dijeron, lo que usted ordene, Señor. Perfecto, vamos a cuidar a estas criaturas que tienen en su raíz del alma una capacidad divina que no es diferente a la nuestra ni la tuya, que es el gran creador, quien lo hizo a su imagen y semejanza. Pero hubo otros, entre ellos Lucifer, que de ahí pasa a llamarse Satanás, que dijo, yo no estoy seguro cuáles habrán sido sus palabras, pero me imagino que debe haber sido así como, antes lo chupo, qué bueno hacer. ¡Ya, pero ya, no, eso! Que yo creo, que bueno, yo si el diablo habla así. No, pues yo estoy así, súper atenta, escuchando. Si estoy hablando con la verdad. Ya, pero espérate, la Biblia no dice así, dirá, tendrá otras palabras. Claro, es que es más cuidado esa palabra. Pero cuéntame, ¿por qué el ser humano adquiere mucho más importancia frente a los ojos de Dios que sus mismos ángeles? Okay. Para él era una prueba, era una prueba de ver dónde están ubicadas la primera división que él hace de los Elohim entre la Santa Trinidad, ¿cierto? El Padre, su Hijo y el Espíritu Santo, y esta segunda línea que tiene que ver con todas estas criaturas celestiales que también podían obrar milagros. Entonces, cuando nos crea a nosotros, es cómo genera este juego que hace Dios, que te manda a lo más abajo. Oye, no mandó para que tú vuelvas y de regreso, tú decías, lejano en Estados Unidos, ya con dos iglesias instauradas en ese lugar. En Colombia también se acaba de inaugurar la primera iglesia satánica, el primer templo en el mundo, donde está ahora Lucifer en Colombia, amigos míos. Primer país sudamericano que abre los fuegos. ¿Cómo se llama esta iglesia? Semillas de Luz. Acuérdense, el diablo quiere que tú seas inteligente. Cruz invertida. Sí, cruz invertida. ¿Y sabe quién es el que? El líder de esta secta. ¿Quién? Un ex policía. No me digas. Sí, señor, un hombre que prometió defender la ley y el orden, que atrapó a los malos, hoy día dice, ¿saben qué? No es que me haya equivocado en mi oficio, pero algunas personas de las cuales atrapé quizás no merecían la cárcel, sino más bien incluso un aplauso cerrado por buscar el placer en cosas que la ley dice que es completamente prohibido, amigo mío. Ahí faltó la foto de los cobares, eso sí, en la iglesia. Porque no, en Colombia. Claro, quizás no hubiera sido un buen luciferino. ¿Por qué? Le explico. Hay otras tendencias, porque si bien está en esta iglesia institucionalizada, donde tú das parte de tu sueldo, donde vas a escuchar misa, donde aprendes algo sobre cómo desarrollarte como ser humano, hay otras tendencias mucho más ocultas, no tan abiertas, como son las siguientes. Las enumero. Culto luciferino, como el yazidismo, esta religión que está instaurada en Kurdistán y que también aquí apunta, así como lo hace Lucifer en su inicio, le rinde culto a un dios que no es el dios que nosotros conocemos y al mismo tiempo al diablo, como lo que decía Katy. Si vamos a hacerle, obviamente, pleitesía a uno, tenemos que hacerlo al otro porque es parte también de nuestro ser y no lo podemos desconocer. Y la idea es entregar este conocimiento a la humanidad. Hay otro que es el Thelema, corriente de pensamiento que adora a Osiris, la versión egipcia de Lucifer. Ojo, esto es como el mito de Prometeo en la antigua Grecia.
hay un hombre que le roba el fuego del conocimiento a los dioses, a Zeus, todo. ¿Lo invocan? ¿En rituales? Escúchame, se lo roba en el Olimpo y hace que el hombre sea inteligente y fue condenado a vivir eternamente, y los buitres le rasgan la guata, le comen las tripas, y como Wolverine vuelve a regenerarse y lo vuelven a matar. Los dioses son celosos de aquellos que le robaron el conocimiento, que fue lo que hizo el diablo con Adán y Eva por comer del fruto del conocimiento. Exacto. Cuando él tenía un fruto prohibido, o sea, Dios quería que el hombre fuera tonto. Que no tuviera discernimiento. Ojo con eso. Pero que fuera un animal más. La película Wolverine, sí, no existe. No, cuidado. Es un ejemplo. No sabemos. Además, ese poder se llama Healing Factor. No sabemos. A diferencia también del esqueleto de adamantium que tiene en su endoesqueleto. Gracias, Mauro. Ya, atención. Atención. Los masones, aunque ustedes no lo crean, que es esta logia de personas... con grandes rezos a la casa, como dicen los budistas, que es al encuentro con él, con la ayuda de ellos, que no necesitan nada, que nunca tuvieron un cuerpo físico, y de repente se da cuenta que hay algunos que no están de acuerdo, y esto se divide y es condenado al submundo, que es el infierno, que es el lugar que tenía reservado para él. ¿Me permite solo un alcance? Pero por favor, maestro. Esto es un avance, esto, nos estamos preparando para lo que va a ser el programa de Halloween el 31 de octubre. Así que junten miedo. No, voy a... Guarden sus... saquen sus ouijas del cajón. Pero me dice por internet. No, pero no son dulces Halloween. Busque sus mejores disfraces. Así que prepárense. Ahora, tengo una pregunta. Maestro. Habláis de una iglesia satánica en el fondo. Sí. Hay una iglesia satánica entonces, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y qué tipo? Anton LaVey es la más conocida. Aleister Crowley tiene otra también iglesia satánica. Pero son todas distintas. Son todas distintas porque los preceptos los hace el hombre. ¿Con Dios, o sea, el diablo no escribió. Sí hay mandamientos, pero fíjate que no tienen que ver como la mayoría de las personas piensan, como sacrificio humano, matar personas, robar y todo lo demás. Simplemente decirle que el gran cosa que hizo el diablo fue tratar de destituir al hombre de ser un tipo borrego, obediente y que le tiene miedo a Dios, que sea un tipo con toda la garantía de su cuerpo, su mente y su capacidad reflexiva. Maestro, pero... a diferencia de los animales, para disfrutar la vida y de todos los placeres que le pueden otorgar los cinco sentidos, sin necesariamente tener que matar a alguien. Salfa, lo que pasa es que ya, en lo concreto, por ejemplo, una persona católica, sí, ¿ok? Es entendido, tenemos un porcentaje alto del catolicismo. Sí, por cierto. Por ejemplo. Y aunque una persona probablemente no pertenezca a esa religión, se entiende un poco que hay una misa, que hay ciertas partes, etcétera. En esta iglesia satánica, sí, yo de verdad no me imagino qué es lo que se hace. Ah, perfecto. ¿Qué es en lo concreto, en lo explícito? ¿Qué hacen? ¿Cuál se es el ritual? Se ofrecen misa, vale decir, se elevan cantos y oraciones en relación a levantar a un pedestal las capacidades del hecho de uno como ser humano tener inteligencia, raciocinio y todo lo que podría hacer eso en compañía de tu cuerpo. Te invita a tener una vida placentera, pero principalmente, ¿qué es lo que buscan? ¿Cómo es? ¿Cómo nació este ángel? Que tú seas inteligente, que te desarrolles intelectualmente y que finalmente ocupes todos tus dones para tu propio y no necesariamente egoísta placer. Y entonces hay una campaña. ¿No? Maestra, entonces no es malo. Es que está, si tú la escuchas así, me gusta, Katy. No es malo. Es simplemente un invitador a experiencias terrenales para así ver con eso. Catalizas una vida quizás más divina. Es que igual había escuchado de repente que en el planeta Tierra era el infierno, porque además los seres humanos cometemos muchos pecados y de todas maneras es el lado sombra de nosotros los seres humanos. Exactamente. ¿Sabes qué? El infierno no es la Tierra. El infierno es la mente de las personas que deciden dónde viven, si en el infierno. Aterricemos esto a nuestra cercanía. Nosotros esto lo vemos muy lejos. Aquí en Estados Unidos, cerquita, en Argentina, en Colombia. ¿Hay algún indicio ahí? Chile, por ley, debiera permitirlo. Sin embargo, a no dudar que Latinoamérica es un continente tremendamente cristiano y sobre todo, digamos, adorador de la Virgen, sí, ¿cierto? Virgen María, aquí la Virgen del Carmen, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto que habíamos comentado. Maestro. A ver, atención amigos míos, hoy día para muchas de las personas que nos están viendo puede que vuelen hartas plumas. ¿Por qué? Porque vamos a colocar en el pedestal, mira lo que estoy diciendo, o por lo menos en el lugar que le corresponde a la estantería de las divinidades, a Belcebú, al diablo, al cola de flecha, a Satanás, al cola de flecha, que cada vez está más cerca de convertirse en una institución religiosa válida y donde próximamente Chile podría tener una iglesia que le rinda culto. ¿Es realmente malo? ¿Es sobre quién debemos arrojar nuestras fechas? ¿O simplemente la víctima de una mala prensa producto del cristianismo? Vamos a denunciarlo y ver si realmente estamos con alguien de temer
o quizás con alguien en donde por ahí vale la pena hacer alianza, maestro, si es que quieres vivir la vida en plenitud. Ojo. Voy a hacer la primera pregunta que me parece que es la que hay que hacer en este caso. Usted que conoce el diablo de cerca. ¿Usted qué es? He estado con él. ¿Y vos? Yo estaba con él, yo estaba con él. Yo también, le mando un saludo, maestro. ¡Echan de menos a todo esto! ¡No ha ido allá! ¡No ha ido! ¡No ha ido! ¡Puta, ya se me está olvidando! Maestro, dígame. Me imagino que la pregunta es obvia, pero ¿el cola de flecha existe entonces? ¿Podríamos decir que es un ente real? Mira, qué buena pregunta. Una caricatura. ¿Sabe qué? Siendo que es muy difícil contestar de una manera tan tácita, debo decir que si yo junto las distintas religiones que existen, ya sea que se llame Satanás o Mara, por ejemplo... Mara se llama en otra a la India, que es, ojo, el demonio, el diablo, es el dios de las ilusiones, el que te hace creer y caer en cosas que no son duraderas y que no vale la pena invertir y que te hacen perderte del camino. Hay en todos los tipos de religiones y culturas y países y naciones a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si yo cuento con eso, si yo cuento con aquellos grandes sabios que no han tenido religión, pero que hacen referencia a él, existe una persona, una entidad que encarna las características de este ángel caído, debo decir que sí. Tú puedes invocarlo, puedes pedirle favores, puedes irte en buena con él y él se te puede ir en mala. Y la verdad es que ahí ya es otra historia. Pero existe una fuerza concretada, con personalidad, con, que es una entidad autónoma. Debo decir que para asusto de algunos y esperanza de otros, sí, existe el origen, diablo. ¿El origen es cuál? Poco para contar la historia. Excelente, vamos en ese punto, pero antes quiero tomar de una noticia. Esto acaba de ocurrir hace menos de un mes. Se acaba de abrir, ojo, en Estados Unidos, ya con los permisos de lo que ocurrió antes, una nueva iglesia. Y esta vez en la tierra de las brujas, me refiero en la comunidad de Salem. Abre oficialmente el templo satánico en Salem, amigos míos. Localidad conocida por las brujas, ¿cierto? Salem y, rituales. Es como su Talagante, su Salamanca. Bueno, ahí hay de todo. Bueno, esto se ha instalado en un viejo, ahí está, en esta edificación de la época victoriana, que antes servía de funeraria y muy propicio, digamos, por la temática. Hoy día es un culto del demonio. Existe una exposición permanente respecto a cómo se torturaba a las brujas de esta, históricamente en esta localidad donde se emplaza hoy esta nueva iglesia, y un museo dedicado al cola de flecha, al mismísimo Satanás. Y la estatua de bronce que ustedes veían, ahí está, que obviamente le rinde homenaje a esta criatura, el ángel caído, Belcebú, Lucifer, Satanás, etcétera, etcétera, el diablo finalmente, está obviamente con la clásica imagen de Baphomet. Si ustedes se preguntan qué es Baphomet, es esa representación en particular, muy parecida a la que está en las cartas de tarot, que es esta especie de macho cabrío con pechos de mujer, que es lo masculino, lo femenino. Como un animal. Es como una energía que sabe, que apunta a lo que está arriba, que conoce la divinidad, conoce cómo opera la bondad, pero también sabe cómo mucho se ancla en el poder de la tierra, y esta vez con niños adorándolo, y obviamente con los símbolos de la serpiente, de los viejos receptáculos reptilianos que traen todas estas deidades satánicas. Solo que vamos de a poco entendiendo que satánico no tiene que ser algo cruel, maligno, sino incluso todo lo contrario. Atención con esto. ¿Casi se te ha metido el diablo alguna vez? Se le metió el diablo en el cuerpo. Ojalá se le meta. Ya, la lujuria. La lujuria. No, pero fíjate que Marilyn Manson, por ejemplo, es un sacerdote de una iglesia satánica. Ajá. Y él no habla que le hace culto a Satanás, ni que tampoco matan animales, ni nada de eso. Sino que él habla de que el ser humano tiene tanto el Dios como el diablo. Perfecto. O sea, luz y sombra, la dualidad del ser humano. El bien y el mal, el equilibrio. Claro. Bueno. Exacto. Linda, culta, potona. Pero las tiene todas. ¡Vale, señor! No, pero es el diablo, Dios encarnado en este precioso. Se le metió el diablo al maestro. Se le metió el diablo al completamente trabajado. Bueno, en este momento. El origen que usted me preguntaba y que usted, amiga, no puede tener más razón en esto. Nosotros somos una consecuencia, si tan solo nos remitiéramos a lo que cuenta el Génesis, ¿cierto? En el primer libro del Pentateuco, Antiguo Testamento bíblico. Pentateuco, que son penta de cinco, como pentagrama, los cinco primeros libros principales que conforman el Antiguo Testamento, del Génesis pasando por el Éxodo, etcétera, etcétera, hasta obviamente llegar a donde está depositada la historia de Lucifer. Existían dentro de las huestes de Dios
¿Huestes? Huestes. O sea, maestro, ¿qué es agrupación conformada según ciertas intervenciones para tal cosa. O sea, se habla de las huestes, de aquellos que van a atacar algo, o unas huestes que son, por ejemplo, grupos de estudios para entender tal o cual cosa. ¿Cuántos? Okay. ¿Cómo aprendo en este programa? ¿Qué pasó? Bueno, ¿y por qué pasan de música? Y pasan de inmediato a Carrie, de George Bizet, que es lo que estábamos escuchando recién. Ya, siga. George Bizet, tremendo actor de óperas, como salen, amigos míos, localidad conocido por las brujas, ¿cierto? Salen como Talagante. Y rituales. Es como su Talagante, su Salamanca, bueno, ahí hay de todas brujas. Bueno, esto se ha instalado en un viejo, ahí está, en esta edificación de la época victoriana, que antes servía de funeraria y muy propicio, digamos, por la temática. Hoy día es un culto del demonio. Existe una exposición permanente respecto a cómo se torturaba a las brujas de esta, históricamente en esta localidad donde se emplaza hoy esta nueva iglesia, y un museo dedicado al cola de flecha, al mismísimo Satanás. Y la estatua de bronce que ustedes veían, ahí está, que obviamente le rinde homenaje a esta criatura, el ángel caído, Belcebú, Lucifer, Satanás, etcétera, etcétera, el diablo finalmente, está obviamente con la clásica imagen de Bafomet. Si usted se pregunta qué es Bafomet, es esa representación en particular, muy parecida a la que está en las cartas de tarot, que es esta especie de macho cabrío con pechos de mujer, que es lo masculino, lo femenino. Como un animal. Es como una energía que sabe, que apunta a lo que está arriba, que conoce la divinidad, conoce cómo opera la bondad, pero también sabe cómo mucho se ancla en el poder de la tierra. Y esta vez con niños adorándolo, y obviamente con los símbolos de la serpiente, de los viejos receptáculos reptilianos que traen todas estas deidades satánicas. Solo que vamos de a poco entendiendo que satánico no tiene que ser algo cruel, maligno, sino incluso todo lo contrario. Atención con esto. ¿Casi se te ha metido el diablo alguna vez? Se le metió el diablo en el cuerpo. Ojalá se le meta. Ya, la lujuria. La lujuria. No, pero fíjate que Marilyn Manson, por ejemplo, es un sacerdote de una iglesia satánica. Ajá. Y él no habla que le hace culto a Satanás, ni que tampoco matan animales, ni nada de eso. Sino que él habla de que el ser humano tiene... No es el diablo de cerca. ¿Usted qué es? ¡Estaba con él! ¿Y vos? Yo estaba con él. Yo también. Le mando un saludo, maestro. ¡Qué chandelero! Pero ahí va ya. No ha ido. Puta, ya se me está olvidando. Maestro, dígame. Me imagino que la pregunta es obvia, pero... ¿El cola de flecha existe, entonces? ¿Podríamos decir que es un ente real? Mira, qué buena pregunta. Una caricatura. Siendo que es muy difícil contestar de una manera tan tácita, debo decir que si yo junto las distintas religiones que existen, ya sea que se llame Satanás o Mara, por ejemplo... Mara se llama en otra cultura. A la India, que es, ojo, el demonio, el diablo, es el dios de las ilusiones, el que te hace creer y caer en cosas que no son duraderas y que no vale la pena invertir y que te hacen perderte del camino. Hay en todos los tipos de religiones y culturas y países y naciones a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si yo cuento con eso, si yo cuento con aquellos grandes sabios que no han tenido religión, pero que hacen referencia a él, existe una persona, una entidad que encarna las características de este ángel caído, debo decir que sí. Tú puedes invocarlo, puedes pedirle favores, puedes irte en buena con él y él se te puede ir en mala. Y la verdad es que ahí ya es otra historia. Pero existe una fuerza concretada, con personalidad, con, que es una entidad autónoma. Debo decir que para asusto de alguno y esperanza de otro, sí, existe el diablo. ¿El origen es cuál? Poco para contar la historia. Excelente, vamos en ese punto, pero antes quiero tomar de una noticia. Esto acaba de ocurrir hace menos de un mes. Se acaba de abrir, ojo, en Estados Unidos, ya con los permisos de lo que ocurrió antes, una nueva iglesia, y esta vez en la tierra de las brujas, me refiero en la comunidad de Salem. Abre oficialmente el templo satánico en Salem. ¡Póngale, maestro! A ver, atención, amigos míos, hoy día para muchas de las personas que nos están viendo puede que vuelen hartas plumas. ¿Por qué? Porque vamos a colocar en el pedestal, mira lo que estoy diciendo, o por lo menos en el lugar que le corresponde a la estantería de las divinidades, a Belcebú. Al diablo, a Satanás, al cola de flecha, que cada vez está más cerca
de convertirse en una institución religiosa válida y donde próximamente Chile podría tener una iglesia que le rinda culto. ¿Es realmente malo? Ya, pero saquen ¿es sobre música. Quién debemos arrojar nuestras fechas? ¿O simplemente la víctima de una mala prensa producto del cristianismo? Vamos a denunciarlo y ver si realmente estamos con alguien de temer. O quizás con alguien en donde por ahí vale la pena hacer alianza. Maestro. Si que quieres vivir la vida en plenitud, ojo. Voy a hacer la primera pregunta que me parece que es la que hay que hacer en este caso. ¿Usted qué conoce?